Entonces me fui por teléfono rápido. Sábelo todo. Pero O los que José sé que Andrés. se me quedan hoy, como Amalis, Luz y de hecho la María, que no pudo jugar, Bueno, mis amigos, estamos listos para jugar por los 10 mil dólares en el Sábelo Todo. Dos participantes nuevos. Buenas noches, Juan José. José. ¿Cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo eres? De San Juan. De San Juan. ¿Y estás preparado para el reto? Estamos listos. Usted ahora mismo está trabajando, estudia. Sí, trabajo. ¿Está trabajando? Sí. Muy bien. Y por aquí tengo a Andrés. Andrés, buenas noches. Buenas noches. Andrés, habías estado en otro Sábelo Todo. Sí. Así que ya sabes las instrucciones. Qué bueno que estás de nuevo. Pero Juan José dice que viene estudiado, así que vamos a ver. Anda. Ya sabes las instrucciones, Juan José. Andrés, tú las sabes también. Vamos a comenzar rápidamente. Comenzamos, señoras y señores, el Sábelo Todo. Juegue en su casa, hágase las preguntas, conteste allá con sus nenes, con su mamá, con su papá. Primera pregunta en el Sábelo Todo: ¿cuántos libros componen la saga de Harry Potter? A, 7 libros. B, 17 libros. Andrés. Siete. Espérate, Andrés. 7. Y eso es correcto. Juan, cuando te la sepa, métele con toda la cara del mundo porque Andrés te va a venir activado. Así que si te la sabes, no seas tímido. Okay. No se, dale, dale con toda la cara. Así que vamos a jugar. Próxima pregunta: ¿cuál es el pájaro más pequeño del mundo? A, el cardenalito. B, el colibrí. Andrés. El cartelarito. No, el colibrí. Le toca a mi amigo Juan José. Juan José, como él contestó incorrectamente, te toca a ti solito. No Okay. tienes que apretar el botón, te toca a ti solo ahora. ¿Ok? Perfecto. La pregunta para ti: ¿qué premio Nobel ganó Albert Einstein? A, premio Nobel de Física. B, premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de Física. Eso es correcto. Muy bien. Próxima pregunta para los dos. Andrés, saca la mano de encima del botón. Puede tenerla al ladito. Juan, puede tenerla al lado y usted también. Juan, recuerda darle duro al botón que no activa si le da Okay. suavecito. ¿Ok? Y Andrés lo mismo. Vamos allá. Próxima pregunta para los dos: ¿quién ideó la bandera del pueblo de Lares? A, Pachín Marín. B, doctor Ramón E. Betances. Juan José, Pachín Marín. No, doctor Ramón E. Betances. Significa que a Andrés le toca ahora solo. Andrés, esta pregunta es para ti. ¿Con qué letra se designa el potasio en la tabla periódica de los elementos? A, K o B, Po. K. Eso es correcto, K. Ahora nos vamos con los dos nuevamente. Próxima pregunta: ¿cuál es el ingrediente siempre presente en las comidas a la parmentier? A, papas. B, vino. Andrés, papas. Eso es correcto. A la parmentier. Papa. Ok, muy bien. Próxima pregunta: ¿cómo se llaman los cuerpos de los egipcios embalsamados y conservados desde hace siglos? A, fósiles. B, momias. Juan José, momias. Eso es correcto, momias. Juan José y Andrés, si se sabe la pregunta antes de yo terminar, la pueden contestar, ¿ok? Seguimos. ¿Cómo se le llama comúnmente a la fruta Citrullus lanatus? A, sandía. B, quenepas. 3, 2, 1. Juan José Próxima apretó. pregunta era la sandía. Okay. Próxima Va. pregunta. Acabaron el tiempo. Apagamos Vagamos, muy muy bien. bien. Próxima pregunta: ¿en qué año se fundó la NASA? A, 1958. B, 1965. Juan José, 1958. 1958, correcto. Muy bien, José. A poner algo, poner algo. Ahí está. Vamos allá. Ok, próxima pregunta.
Última pregunta. ¿Cómo se llama la península donde se cree cayó el meteorito que extinguió a los... Yucatán. Eso es correcto. La pregunta era, ¿cómo se llama la península donde se creó, cree que cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios? Yucatán, correcto. Muchachos, sigan estudiando. Yo vengo mañana con ustedes nuevamente. Así que sigan estudiando. Juan José, excelente. Y Andrés también. Pero ahora nos vamos con la llamada loca. ¿Cuánto dinero hay hoy, productor? $200, pero tenemos un invitado especial que van a ayudar al participante. Es que, mi pana, traemos a mi amigo, que Gustavo, de Black Guayaba, que me va a ayudar a que alguien en su casa gane mucho dinero con nosotros. Gustavo, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo están? Rayo, Gustavo, qué bueno verte, mi hermano. Muchos años de trayectoria, Black Guayaba, ¿cuántos años? Pues mira, nosotros llevamos ya casi 20 años, mano. Así que el tiempo pasa demasiado rápido. Yo siento que esto fue ayer que empezamos. Mira. Así que me la que después. Sí. Pero pasan rápido. Demasiado rápido. De verdad que sí. Y tú estás igualito. Estás ahí. Gracias. Mira, Gustavo. gracias. Gustavo, estuvieron grabando un sencillo durante la pandemia. Cuéntame un poquito. Pues mira, sí, cuando empezó esto de la pandemia, ya hace unos cuantos meses, se siente que, fíjate, hablando de que el tiempo pasa rápido, se ha sentido que esto ha pasado bien lento, así que ahí tienes una ironía. Pero la realidad es que esta pandemia, cuando empezó para marzo, estábamos promocionando el sencillo de Te Quiero Tanto, y eso se cortó a la mitad, y entonces pues nos metimos en el estudio, todavía estábamos con esta vibra así bien, bien creativa, y nos sentamos a escribir una canción. Esto fue una idea que trajo Javi, y entonces la elaboramos entre todos así por llamadas de video y eso, y hicimos hasta un video y todo, cada uno en su casa con su teléfono. Nos enviaron el footage, me lo enviaron a mí, yo lo edité aquí, trabajé en conjunto con Javi, todo fue hecho in-house, toda esa canción se hizo con un cariño brutal, se llama Un Abrazo. Muy bien. Y pues de verdad que ha sido un trabajo ahí bien, bien chévere, porque es la primera vez que se trabaja así desde cada uno desde su casa y no vernos para nada, así que fue un reto, pero a la misma vez pues nos gustó porque salió algo bien diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, así que se estamos reinventaron. Bien contentos con eso. Sí, en verdad que sí. Oye, bien cool. Gustavo, que te acuerdes, ¿cuál fue el primer tema que tú dijiste, wow, este fue el primer tema que se pegó Black Guayaba, que tú dijiste, este es el que es, qué bueno, mano? Lejos, ese fue el primero, lejos, me acuerdo todavía, yo yendo hacia cuando todavía yo trabajaba. Me acuerdo haber ido trabajaba no en Black Guayaba, sino que trabajaba para otra gente. Sí. Y entonces me acuerdo estar de camino hacia el trabajo y escuchar la canción en la radio y yo dije, esto va a cambiar mi vida, tú sabes. Y de verdad que fue un sencillo que hasta el sol de hoy, en donde sea que tocábamos, porque no estamos ya tocando desde hace unos meses por esta situación actual, pero... siempre que tocamos, la canción que nos piden es Lejos, tú sabes. Lejos. Eso es... el himno. Sí, eso no hay break. El himno. Sí, claro, así que... Sí, claro. Sí, lo es. Así que estamos muy contentos por eso, porque esa canción tiene 20 años y la piden como si saliera ayer. Muy bien. Oye, Gustavo, yo tengo aquí, es que te llamamos para que me ayudes para ver si alguien gana dinero en su casa. ¿Me ayudas? Claro, vamos muy allá, bien. Claro que sí. Yo tengo el sorteo loco, mira, Gustavo. Las personas se han inscrito en Puerto Rico, se han inscrito 43,803 personas en el sorteo loco. Ahora nosotros le vamos a dar escoger ganador y va a salir una persona. Si esa persona la llamamos y me coge el teléfono, le vamos a tengo cinco sobres, la persona va a escoger uno y tú vas a coger otro sobre para que nos ayude. Vamos a ver. Okay. Ah, mira, Ivette Díaz Ortiz, ya está la que vamos a llamar. Llamamos rápido, Ivette Díaz Ortiz. Te estamos llamando ahora mismo, Ivette Díaz Ortiz. ¡Coge el Ivette Díaz Ortiz! ¿De qué pueblo es? Busquen por ahí de qué pueblo es. Dígame ahí, producción. A ver si... Vamos a ver. De Vega Alta. Vega Alta. Ivette Díaz Ortiz. Que esperamos nadie la llame. Exacto. Número desconocido. Oh. Buenas noches. Buenas noches. Ivette. Sí, dime. Aquí estoy. ¿Estás en tu casa? Sí, estoy en mi casa. Es Alex DJ, ¿ya está bien de programa? Sí, te estoy viendo, claro que sí. Ah, yeah. Muy bien, eso es, qué bueno, Ivette.
Ella mira, sabe para Ivette, que se llama, fíjate. Tengo a mi amigo Gustavo de Black Guayaba. Yo tengo 5 sobres, Ivette. Ivette, ¿qué sobre del 1 al 5 tú quieres escoger? Hay billetes de 20, de 100, hay de 50, de 75, de 100 hasta 200. ¿Qué sobre tú quieres para ti del 1 al 5, Ivette? El 2. El 2, muy bien. Buena elección. Para Ivette. Entonces, Gustavo, escoge un sobre del 1, 3, 4, 5. Wow, el 3. El 3, ok. Ivette. Dímelo. ¿Hace cuánto que tú te inscribiste? De que lo dijeron la primera vez. Mira, Ivette, tú escogiste el sobre 2, ¿verdad? Así es. Y Gustavo cogió el sobre 3. Ok. Vamos a ver, Ivette. Gustavo, para decirte, Ivette, Gustavo tiene una buena suerte, pero bien buena suerte. Ahora, Ivette, te pregunto, ¿qué sobre tú quieres? ¿El tuyo o el de Gustavo? El de Gustavo, claro que sí. Gustavo, muy bien. Verificamos cuál fue el que cogió Ivette para ella. Ese fue el que tú cogiste, Ivette. Cogiste $20, pero el de Gustavo cogió para ti $75. ¡Felicidades, Ivette! Así que te llevaste 75. Gracias, Gustavo. Nos vamos a una pausa. Gracias, Ivette. Venimos rápido. Nos vemos.